NUM Pro permite trabajar hasta 6 lenguas de trabajo. Para ello, presionaremos la tecla Mode durante el momento que abramos el interruptor general. De esta manera aparecerá el lenguaje seleccionado. Para cambiarlo, deberemos presionar tantas veces la tecla sea necesario hasta encontrar el idioma que queramos. Encontramos el idioma de trabajo, apretamos la tecla Run Stop. En este momento podríamos seleccionar la escala de valor de la temperatura, bien sea en Celsius o en grados Fahrenheit. Volveremos, una vez seleccionado, volveremos a apretar el botón Run Stop y NUM Pro guardará esta selección para el futuro, hasta que no volvamos a hacer ese cambio. Con NUM Pro podemos trabajar con 4 modos de cocción. Para ello podemos seleccionarlo a través de la tecla Mode. En la pantalla observaremos en qué tipo de cocción estamos en cada momento. En el modo cocción observaremos que el tiempo no se pone en marcha hasta que la temperatura del agua no está a la temperatura del agua que hemos seleccionado. Y el tiempo solamente es a nivel informativo. Cuando llegue a su fin, la máquina no parará. Con el modo de cocción temporizada, llegará a su fin el tiempo y parará la resistencia, entrando entonces en marcha el sistema HCTI, que es un sistema de control de higiene alimentaria. Con el sistema de precisión podemos controlar subidas y bajadas de temperatura del agua. Y con el sistema cocción centro podemos controlar tanto la temperatura externa del agua como la temperatura interna del alimento a través de la sonda. Y el tiempo quedará totalmente anulado. Cuando la sonda interna que esté pinchado el alimento llegue 2 grados a la temperatura de selección, el aparato nos avisará. Y cuando llegue a la temperatura exacta seleccionada, el aparato detendrá su función de calentamiento. Para poder seleccionar la temperatura de trabajo, tenemos que conocer la temperatura señalada al lado izquierdo es la temperatura de selección y la temperatura que es reflejada al lado derecho es la temperatura actual del agua. Para seleccionar la temperatura que queremos trabajar, deberemos girar la ruedecita o bien presionar para subirla con mayor rapidez. Llegando a la temperatura que queramos llegar, dejaremos de presionar y sencillamente yendo hacia la derecha o hacia la izquierda podemos variar décimas de grado. Al igual, la selección de tiempo. Esta sería la programación de tiempo y el tiempo restante. Para programar el tiempo, presionaremos la tecla tiempo, iremos subiendo hacia la derecha el número de horas y minutos. Cuando la temperatura del agua sea igual a la temperatura de selección, el tiempo se pondrá en marcha y empezará a descontar. El botón Speed es el que nos indicará la presión de la bomba. Dependiendo del tipo de envase o el sistema de trabajo que estamos haciendo, más carga o menos carga, le daremos más presión a la bomba. Si presionamos el botón, sin poner en marcha el aparato, pondremos en marcha la bomba. Esto permitirá vaciar la cuba directamente sin tener que hacerlo a través del desagüe. NUM Pro dispone de un sistema de programas preestablecidos de cocción. Para entrar en programas deberemos presionar la tecla PROC y aparecerá en la parte superior el nombre de la receta. Con la tecla SPEED, dando hacia la derecha o a la izquierda, iremos pasando por todos los platos que hay ya entrados en la máquina. Cuando lleguemos a uno de ellos, le presionaremos la tecla ENTER y aparecerá el tipo de cocción y la temperatura de selección. Volveremos a escoger otro, papada de cerdo en este caso. Apretaremos la tecla ENTER y aparecerá la temperatura y el tiempo de cocción. Sencillamente pondríamos en marcha a través de la tecla RUN y automáticamente el aparato se pondrá en marcha con la programación preestablecida. NUM Pro también nos permite programar nuestros propios platos. Cuando
iremos girando la ruedecita hasta llegar al final de los programas, hasta que nos aparezca el programa número y dos guiones, significa que está vacío. Seleccionaremos el modo de cocción, o bien con modo tiempo o con modo centro, la temperatura, el tiempo y presionaremos otra vez la tecla Enter. Aparecerá un signo de interrogación que nos pregunta si queremos grabar este programa. Le daremos la tecla Enter otra vez y el programa número 12 en este caso será el que hemos seleccionado. Si queremos variarlo, sencillamente tenemos que volver a mover la ruedecita de la temperatura o bien del tiempo, volver a dar a la tecla Enter, aparecerá otra vez el signo de interrogación, volviendo a registrarlo a través de la tecla Enter.